Ethiopian. El eunuco. The eunuch. Okay. Y dice en el versículo 38. And then in verse 38 it says. ¿Están ahí? We there? Hechos 8:38. Acts 8:38. Y dice que Felipe mandó parar el carro. It says that Philip commanded the chariot to stand still. El Espíritu de Dios le dijo que vaya vaya hacia el sur. The Spirit of the Lord told him to go south. Para ir a evangelizarle a alguien. To evangelize to someone. Él encontró a un eunuco en una carreta. There he found a eunuch in a chariot. Y él se montó en el carro. And he got into the chariot. Y le predicó de Jesús. And he preached to him about Jesus. Okay, en el versículo 36. Then in verse 36. El eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? The eunuch asks him, what hinders me from being baptized? En el versículo 38. Verse 38. Dice, y mandó parar el carro. So he commanded the chariot to stand still. Y descendieron ambos al agua. And they both descended. They went down to the water. Philip. Y el eunuco. And the eunuch. Y Felipe le bautizó. And Philip baptized him. Entonces, un evangelista del Nuevo Testamento. So then an evangelist of the New Testament. Siempre trae las almas. Always brings the souls. A las aguas del bautismo. To the baptism waters. Entonces, es algo que el apóstol me dijo que implementara. That's something that apostle told me to implement. Para que usted reciba su certificado. So then, so that you can receive your certificate. There's only one requirement. Solo hay un requisito. Say with me, one requirement. Dígalo conmigo, un requisito. Just one. Solo uno. We're not asking you for anything else. No le estamos pidiendo más nada. The class is free. La clase es gratis. The child care is free. Cuidado de niños gratis. The training is free. Entrenamiento gratis. Everything is here for your good. Todo está aquí para el bien suyo. All we're asking you. Y lo único que le pedimos is for you to bring one soul. Es que usted traiga una alma. One new soul. Un alma nueva. That has never gotten baptized. Que nunca ha sido bautizada. To come to one of the welcome parties. A que venga a una de las fiestas de bienvenida. To get baptized. Y que se bautice. Amen. Amen. So that is applying what we learned. Y eso es aplicar lo que hemos aprendido. In other words, oh, I already took the class. Porque si no es decir, ya yo tomé la clase. I'm a soul winner. Ya soy ganador de almas. Okay. Bien. Just bring me one then. Entonces tráeme solo una. If you bring two, si usted me trae dos. That's great. Qué bueno. You bring three, si me trae tres. That's even better. Mejor aún. If you bring five, si me trae cinco. You're awesome. Usted es maravilloso. If you bring ten, si me trae diez. You're crazy. Usted es un reloco. If you bring 15, si me trae 15. You love people. Usted ama a la gente. Amen. Amen. But all we're asking you is for one. Pero solamente le pedimos uno. Are you excited? ¿Están emocionados? That man right there. Aquel hombre. He already brought him. Ya trajo uno. Okay. So what's the proof that you will bring them? Entonces, ¿cuál es la prueba que usted trajo a esa persona? You need to, when you bring them, cuando usted le traiga, to take a picture with them. Usted se va a tirar una foto con esa with persona. Their baptism certificate. Y ellos van a estar aguantando su certificado de bautismo. Take it with your phone, usted lo tira con su teléfono. Or with a camera. O lo toma con una cámara. And I want you to bring that picture to us. Quiero que usted después nos traiga esa foto. Or send it to us. O envíenos la foto. To evangelism. A evangelismo. At elreyjesus.org. Arroba elreyjesus.org. Evangelismo. Evangelism. Arroba. At. Elreyjesus.org. KingJesusMinistry.org. O. Or. En inglés. Evangelism. O en inglés. At KingJesusMinistry.org. O en español. You can send us the picture. Puede enviar la foto. Okay, of that person that got baptized. De esa persona que se ha bautizado. Now, this was before the class. Ahora, esto fue antes de la clase. Not because they got baptized in December. Pero no una foto de alguien que se I'm bautizó en diciembre. Talking about after the class. Le hablo de una alguien que se bautizó después de esta Now, clase. Now, I don't want any of you to come to the welcome party. Yo no quiero que ninguno de ustedes lleguen a la fiesta de bienvenida. Okay, I don't want any of you to come to the welcome party. No quiero ver a nadie de ustedes en la fiesta de bienvenida. And you sneak into the welcome party. Y usted no, como come. Que se cuela. Hermano, venga para la ilustración, right, la ilustración. And then, y él se bautiza. Usted se cuela. Y usted dice, aquí va. Y le dice, wait, picture moment. Toma, aquí está mi foto. Ay, aquí, here's my picture. Y no se trajo a nadie. And you didn't bring anybody, though. No haga trampas. Don't cheat. Amen. Usted tráigase el alma. You bring the soul. Ahora, hay algunos ujieres aquí. We have some ushers here. Le vamos a dar un flyer. We're going to give you a flyer. Este flyer. This flyer. Okay, dice.
says, las próximas fechas de la fiesta de bienvenida. It lists the following dates of the upcoming welcome parties. En febrero, in February, y marzo. And March. Así que si necesita uno, levante su mano. If you need one, raise your hand. Todos necesitan uno. Everybody needs Quiero one. Que le den uno a todos. I would like everybody to get one. Okay, solo tome uno para que haya suficiente. But only take one so we have enough. Este flyer, this flyer dice todas las fechas de febrero, lists all the dates for February y de marzo. And for March. Este sábado y este domingo, this Saturday and this Sunday, hay fiesta de bienvenida. There is a welcome party. Así que comenzamos este sábado y este domingo. So then we're going to start it this Saturday and this Sunday. Yo voy a estar aquí en las dos fiestas bienvenidas. I'll be here at both of the welcome parties. Ustedes me van a ver. You will see me here. Traigan la alma. Bring the souls. Y al final, and at the end, cuando demos todos los certificados, when we give all the certificates, voy a tener una pancarta grande. I'm going to have like a big sign con 600 fotos, with 600 pictures de on 600 it, almas, of 600 souls. Porque aquí hay más de 600 estudiantes. Because we have more than 600 students here. Are you excited about that? ¿Están emocionados por eso? I said, are you excited about that? Pregunto, ¿están emocionados por eso? Whenever we do something for God, siempre que hagamos algo para Dios, there needs to be fruit. Tiene que haber fruto. So this is the fruit of this class. Entonces, este es el fruto de esta clase. That at least one person for every student. Que al menos una persona por cada estudiante. There will be one new soul one. Habrá una nueva alma que so se ganó. The dates are here. Así que aquí están las fechas. I want you to lift up your hands. Quiero que levante sus manos. Okay, until they give you one. Hasta que le den uno, manténgalo en alto. Okay, lift up your hands until they give you one. Mantenga la mano en alto hasta que le den uno. So the first welcome party is this Saturday and Sunday, February 20 and 21. La primera fiesta de bienvenida es este sábado y domingo, 20 y 21 de febrero. And then in March. Luego en marzo. March 5, 6 and 20. Marzo 5, 6 y 20. So we don't want this to pass more later than March. Y no queremos que esto vaya más allá que marzo. So we're giving you enough welcome parties to complete the task. Así que le damos suficiente fiesta de bienvenida para que usted pueda terminar la tarea. How many of you make a commitment to do it? ¿Cuántos se comprometen que van a hacer esto? How many of you are excited to do it? ¿Y cuántos están emocionados además Some de hacerlo? Some of you are looking at me like I'm an evil man. Algunos me miran como que si yo fuera un hombre malvado. Listen, you don't get certified anywhere. Mire, en ningún lugar usted le van a certificar. Unless you do some type of application or homework. A menos que usted pueda aplicar o hacer alguna tarea de lo que aprendió. So touch your neighbor and tell him I will bring one soul. Así que toca al vecino y dígale voy a traer una alma. Okay, so let's get into the class. Are Así you ready? Que entremos en clase. ¿Listo? Are you ready tonight? ¿Listo para esta noche? Let's get into the class. Entremos en la clase. Okay, what is the revelation of God for people? ¿Cuál es la revelación de Dios para la gente? What does God think of people? ¿Qué piensa Dios de las personas? What is God's heart toward people? ¿Cuál es el corazón de Dios para las personas? We will never understand the gospel. Nunca vamos a entender el evangelio. Until we understand the heart of God towards people. Hasta que entendamos el corazón de Dios para con la gente. Están aquí en esta noche. Are you all here tonight? Necesitamos. We need. Para ganar a almas. To win souls. Necesitamos tener la revelación. We must have the revelation. De cuál es el corazón de Dios hacia la gente. Concerning what the heart of God is towards people. Nuestro evangelismo va a ser efectivo. Our evangelism will be effective. Cuando tenemos esa revelación. When we have that revelation. ¿Cuál debe de ser nuestra motivación? What should be our motivation para ganar alma? To win souls? Debe de ser el amor. It should be love. Digan conmigo el amor. Say it with me, love. ¿Cuál es nuestra motivación? What is our motivation? Es el amor. Love. Nuestra motivación. Our motivation. No es que hagamos algo poderoso. Is not to do something mighty. Nuestra motivación no es. Our motivation is not producir un testimonio poderoso. To produce a powerful testimony. Esa no es nuestra motivación. That is not our motivation. Eso es la manifestación. That is the manifestation. Pero la motivación, but the motivation debe de ser el amor. Should be love. Digan conmigo el amor. Say it with me, love. Levante su mano. Lift up your hands. Y diga, Padre, and say, Father, yo recibo ese amor. I receive that love. Recibo el amor de Dios. I receive
receive the love of God. Recibo los ojos de Dios. I receive the eyes of God. Los ojos de amor. The eyes of love. Para ver a las almas. To see souls. Así como tú las ves. The way you see them. Para amar a las almas. To love souls. Así como tú las amas. The way you love them. Ahora mismo. Right now. Yo recibo. I receive. Yo te pido. I ask. Que me llenes. That you fill me. De tu amor. With your love. El amor de Dios. The love of God. El amor ágape. The agape love. The unconditional love of God. El amor incondicional de Dios. I receive the love of God. Yo recibo el amor de Dios. Father. Padre. Father. Padre. Deliver my motivation. Libera mi motivación. Deliver my intentions. Libera mi intenciones. Let my motivation. Que mi motivación. Be love. Sea el amor. Let my intentions. Que mis intenciones. Be love. Sea amor. Change my heart. Cambia mi corazón. To have a heart of love. Para que tenga un corazón de amor. I want to love like you love. Quiero amar como tú amas. I want to love what you love. Quiero amar lo que tú amas. I want to hate what you hate. Quiero odiar lo que tú odias. I receive your love. Yo recibo tu amor. I receive the love of God. Recibo el amor de Dios. Recibo el amor de Dios. I receive the love of God. Levanta tus manos. Lift up your hands. Recibe el amor de Dios. Receive the love of God. El amor de Dios está aquí. The love of God is here. Recibe el amor de Dios. Receive the love of God. Hay personas yéndose al infierno. There's people going to hell. Hay personas perdidas. There's people that are lost. Hay personas que se quieren suicidar. There's people who want to commit suicide. Hay personas que están deprimidas. There's people who are depressed. Nuestra motivación. Our motivation. Debe ser el amor de Dios. Should be the love of God. Levanta tu mano. Lift up your hands. Y clama por ese amor. And cry out for that love. Yo recibo el amor. I receive love. Vamos, levanta tu voz. Come on, lift up your voice. Padre, dame ese amor. Father, give me that love. Dame tu amor. Give me your love. Quiero el amor de Dios. I want the love of God. Quiero amar las almas. I want to love the souls. Quiero amar las almas. I want to love the souls. Quiero esa pasión por las almas. I want the passion for Vamos, the souls. Levanta tu mano. Come on, lift up your hands. Algo tiene que pasar ahora. Something has to happen. Algo now. Tiene que pasar en tu corazón. Something must happen in your Mi padre, heart. Say, Father. Marca mi corazón. Mark my heart. Marca mi vida. Mark my life. Con tu amor. With your love. Un día. One day. Yo era el perdido. I was lost. Un día. One day. Yo era el adicto. I was the addict. Un día. One day. Yo era el abandonado. I was the abandoned un one. Un día. One day. Yo era el rebelde. I was rebellious. Pero fue tu amor. But it was your love. Fue tu amor. It was your love. Que me rescató. That rescued me. Acuérdame de ese amor. Remind me of that Yo love. Yo recibo ese amor. I receive that love. Usaste a una persona. You used a person. Llena de tu amor. Filled with your love. Para alcanzarme a mí. To reach me. Que nunca Never. Yo pierda ese amor. May I lose that Lo love. Quiero ahora. I want it now. I want it now. Lo quiero ahora. Cry out to God for it. Clame a Dios por Cry ello. Cry out to God for it. Clame a Dios por I ello. Want the love of God. Quiero el amor de Dios. I want your love. Quiero tu amor. Come on, cry out. Vamos, clame. Forget about the person that is next to you. Olvídese la persona Say a su lado. Jesus. Diga Jesús. Lord Jesus. Señor Jesús. Give me your love. Dame tu amor. I want the love of God. Quiero el amor de Dios. Receive his love. Recibe su amor. Recibe el amor de Dios. Receive the love of God. Para las almas. For the souls. Right there where you are. Allí donde está. Receive the love of God. Recibe el amor de Dios. To love people. Para amar a la gente. I want to love people. Quiero amar a las personas. I want to love them. Quiero amarles. Forgive me for not loving people. Perdóname por no amar a las personas. Forgive me for ignoring people. Perdóname por ignorar a la Forgive gente. Forgive me for not walking in love. Perdóname por no caminar Wherever en amor. You are. Donde quiera que estés. Lord for forgiveness. Pídele al Señor perdón. Ask God to fill you with his love. Pídele que le llene de su amor. Don't look at me. No me mire a mí. Ask the Lord. Pídele al Señor. To change your heart. Que cambie su corazón. To a heart of love. A un corazón de amor. To a heart of compassion. A un corazón de compasión. This class is all about love. Esta clase se trata de amor. Salvation is all about love. La salvación se trata the de amor. The kingdom is all about love. El reino se trata de the amor. The cross is all about love. La cruz se trata de For amor. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. That he gave his only begotten son. Que dio su hijo unigénito. That anyone that will believe in him. Para que todo aquel que en él crea. Will not perish. No se pierda. But will have everlasting
everlasting life. Mantenga vida eterna. For God, porque Dios, so loved the world. De tal manera amó el we mundo. Want to love the world. Queremos amar al mundo. Not the things of this world. No las cosas de este mundo. But the people in the world. Sino la gente del mundo. I receive that love. Yo recibo ese say, amor. I receive it. Dígalo, yo lo I recibo. Receive it. Dígalo, recibo. Take it. Tómalo. Take it. Tómalo. Take it. Tómalo. The love of God. El amor de Dios. 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 Spirit of God. El espíritu de Dios. Fill every person here. Llena toda persona aquí. With the love of God. Con el amor de Dios. The love of God. Con el amor de Dios. My motivation. Mi motivación. Is love. Es amor. My motivation. Mi motivación. Is love. Es amor. I receive that love. Yo recibo ese amor. I receive it. Lo recibo. Dilo con tu boca. Say it with your mouth. Lo recibo. I receive it. Recibo el amor de Dios. I receive the love of God. Padre. Father. Padre. Father. Márcame. Mark me. Con tu amor. With your love. Por las almas. For the souls. Por la gente. For people. Por el perdido. For the lost. Love. Amor. Receive the love of God. Recibe el amor de Dios. The word of God says. Dice la palabra de Dios. What good it is if we prophesy. ¿Qué tiene de bueno si nosotros profetizamos? If we speak in tongues, si hablamos en lenguas. If we work miracles, si operamos milagros. And we have no love, pero no tenemos amor. We will be like filthy rags before the Lord. Seremos como trapos de inmundicia ante el Señor. It's all about the love of God. Porque se trata todo del amor de everything Dios. That has to do with ministry, todo lo que tenga que ver con ministerio. Has to do with love for people. Tiene que ver con el amor a las personas. And many times we get so caught up, muchas veces nos involucramos tanto. In everything that we do in church. En todo lo que estamos haciendo en la iglesia. In everything that we are trusted with in church. En todo lo que nos han confiado en la iglesia. And many times, que muchas veces, the people that have been here the longest, las personas que más tiempo llevan aquí, they lose that love for the people. Pierden ese amor por las personas. I know what it is. Yo sé cómo es. It has happened to me. Me ha pasado a mí. Por eso todos los días. That's why every day. Todos los días. Every day. Y cada momento que yo me recuerdo. And every moment I remember. Y cada vez que voy a la presencia de Dios. And each time I go to the presence que es of God. Todos los días. Which is every day. Yo le pido a Dios. I ask God. Que nunca se vaya el amor por las personas. That the love for people never leaves my heart. Siempre le pido a Dios. Every day I ask God que me llene de ese amor. To fill me with that para love. Amar las personas. To love people. Para tocar a las personas. To touch people. Para abrazar a las personas. To embrace people. Levanta tus manos. Lift up your hands. Que nunca lleguemos. May we never get a un punto en nuestro caminar. To a point in our walk. Que ya no hablamos con nadie. Where we no longer speak to anybody. Que ya no amamos a nadie. Where we don't love anybody. Que ya no nos importan las personas. Where we don't care about people anymore. Necesitamos el amor de Dios. We need the love of God. Levanta tu mano. Lift up your hands. Hay muchos que son espectadores. There's many who are spectators. Please don't be a spectator. Por favor, no sea espectador. God is doing something. Dios está haciendo algo. I don't plan this stuff. Estas cosas yo no las planifico. I don't plan anything. Yo no planifico nada. I let God be God. Sino que dejo que Dios sea Dios. If we were to stay the rest of this class, si que permaneciéramos el resto de esta clase, just crying out for the love of God to mark us, solamente clamando porque el amor de Dios nos marque, that's good enough. Eso es suficientemente lift bueno. Up your hands, así que levante su mano. And ask the Lord of the harvest, y pídale al Señor de la cosecha, to fill you with the love of God, que lo llene de ese amor de Dios. Recíbelo. Receive it. Recíbelo. Receive it. Yo quiero tu amor. I want your love. Yo quiero amar a la gente. I want to love people. Yo quiero amar las almas. I want to love the souls. Recibe el amor de Dios. Receive the love of God. Recibe el amor de Dios. Receive the love of God. Recibe el amor de Dios.
Receive the love of God. Recibe el amor de Dios. Receive the love of God. Recibe it. There's a deposit. Hay un depósito. There's a deposit. Hay un depósito. From heaven. Del cielo. We cannot be effective. No podemos ser efectivos. If it's not the love of God. Si no hay el amor de Dios. If it's not because of the love of God. Si no fuera por el amor de Dios. The cross. La cruz. It's a constant reminder. Es un constante recordatorio del amor de Dios. There where you are. Allí donde está. Receive the love of God. Reciba el amor de Dios. What should be our motivation? ¿Cuál debe ser nuestra motivación? The love of God. El amor de Dios. The love for people. El amor de la gente. What does God think of people? ¿Qué piensa Dios de las personas? Juan 3:16. John 3:16. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. It doesn't say for God so loved the church. No dice que de tal manera amó Dios a la iglesia. It doesn't say for God so loved ministers. Ni dice que de tal manera amó Dios a los ministros. It didn't say for God so loved mature people. Ni tampoco que de tal manera amó Dios a la gente madura. It doesn't say for God so loved people that know the Bible. Ni dice que de tal manera amó Dios a las personas que conocen la Biblia. No dice eso. It doesn't say that. Dice, for God so loved the world. It says que de tal manera amó Dios al mundo. God loves the world. Dios ama al mundo. The people in the world. A las personas que están en el mundo. Not the things of this world. No las cosas de este mundo. But the people in the world. Sino a las personas que God están en el mundo. God loves sinners. Dios ama a los pecadores. We must love sinners as well. Nosotros también debemos amar a los pecadores. We must love them. Tenemos que amarles. We must love them. Tenemos que amarlos. We must love them. Tenemos que amarlos. We must love sinners. Tenemos que amar a los pecadores. We must go after them. Tenemos que ir en pos de Our motivation Nuestra motivación should be the love of God. Tiene que ser el amor de Dios. Father, we receive your love right now. Padre, recibimos tu amor ahora mismo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Say, I receive it. Diga, yo lo recibo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. I want you to take a seat. Quiero que tome asiento. So what is God's revelation for people? Entonces, ¿cuál es la revelación de Dios tocante a las personas? Three things. Tres cosas. God's value for humanity. El valor que Dios le da a la humanidad. God shows his value. Dios demuestra ese valor. All throughout the scriptures. A lo largo de todas las escrituras. He shows how much he values people. Él demuestra lo mucho que él valora a la gente. The Father so loved the world. El Padre de tal manera amó al mundo. That he gave his only son. Que dio a su único hijo. That shows his value for people. Eso muestra el valor que le da a las personas. The parable of the lost sheep. La parábola de la oveja perdida. There's 100 sheep. Hubo 100 ovejas. One gets lost. Se perdió una. The pastor goes, the shepherd goes to reach out to that one. Y el pastor se fue a buscar a esa perdida. The prodigal son. El hijo pródigo. The father gives him his inheritance. El padre le da su herencia. And he spoils his inheritance. Y él malgasta la herencia. Then he comes back. Luego regresa. And while he's walking back to his father, y según él iba caminando de regreso a su padre, the Bible says that the father ran to him. Dice la Biblia que el padre lo vio y fue corriendo a recibirlo. Put new clothes on him. Le puso vestimentas nuevas. And threw a party for the prodigal son. E hizo una fiesta por el regreso What del hijo pródigo. Show? ¿Qué muestra eso? God's value for humanity. El valor que Dios le da a la humanidad. God's value for souls. El valor que le da a las almas. God's value for backsliders. El valor para los apartados. God's value for those who walk away. El valor que Dios le pone a aquellos que se apartan. The church nowadays is too cruel. La iglesia hoy día es muy cruel. When someone backslides, cuando alguien se aparta, we talk bad about them. Hablamos mal de esa persona. And we curse them. Y los maldecimos. And in their weakness of sin, y en su debilidad, en su pecado, they go back to the world. Regresan al mundo. God shows his value for those people as well. Pero Dios demuestra el valor que le da a esas personas God también. Shows his value for the lost. Dios demuestra el valor que le da a los perdidos. So say number one. Así que diga número uno. What is the revelation of God for people? ¿Cuál es la revelación de Dios acerca de las personas? Number one, how much he values them. Primero, lo mucho que él las valora.
Lo valora tanto. He values them so much. Jesús valora las almas tanto. Jesus values souls so much. Que murió por ella. That he died for them. Murió por nosotros. He died for Eso us. Es valor, ¿verdad? That's value, right? Número dos. Number two. La visión de Dios por la humanidad. The vision of God for humanity. Número uno. Number one. El valor de Dios por la humanidad. How God values humanity. Número dos. La visión de Dios por la humanidad. Number two. The vision of God for humanity. God in his heart. Dios en su corazón. Has a vision. Tiene una visión. Of millions. De millones. And billions. Y mil millones. Of people coming to know him. De personas que vienen a conocerlo. He has a vision for humanity. Él tiene una visión para la humanidad. He has a vision for souls. Tiene una visión por las almas. That's why he said the harvest is ready. Por eso dijo él que la cosecha está lista. He said the harvest is ready. Dijo la cosecha está lista. In other words, he has that vision for humanity. En otras palabras, él tiene esa visión por la humanidad. He said the souls are ready. Dijo él que las almas están listas. They're out there. Están allá afuera. Go and get them. Va y búscala. I see them coming to me. Veo como vienen hacia mí. I see them surrendering to me. Las veo rindiéndose a mí. So number two. Así que número dos. God's vision for humanity. La visión de Dios por la humanidad. God in his heart. Dios en su corazón. Has a vision of millions of people, billions of people coming to him. Tiene una visión de millones, de mil millones de personas que vienen a él. Say with me, God's vision for humanity. Dígalo conmigo, la visión de Dios por la humanidad. The ministries and churches. Los ministerios, las iglesias. That don't invest in souls. Que no invierten en las almas. They won't have provision. No van a tener provisión. Provision. Provisión. God provides for vision. Dios provee para su visión. So if we get souls, así que si buscamos almas, that is God's vision. Esa es la visión de Dios. And we will not lack anything. Y no vamos a estar escasos de nada. God has a vision for humanity. Dios tiene una visión para la humanidad. If you go and win souls, si usted sale y gana almas, God will provide for you. Dios va a proveerle a usted. I said if you go and win souls, que si usted sale y gana almas, God le dije, will provide for you. Dios va a proveer por usted. God will provide financially for you. Dios va a proveerle a usted financieramente. Un día, Jesus needed to pay his taxes. Jesús necesitó pagar sus impuestos. And he sent his disciples. Él envió a sus discípulos to go fishing. A que fueran a pescar. He said, "You're going to go fishing." Le dijo, van a ir a pescar. And you're going to catch a fish. Y van a agarrar un pez. And in the mouth of that fish, y en la boca de ese pez, there will be a coin. Allí habrá una moneda. The disciples went to fish. Los discípulos salieron a pescar. They caught a fish. Agarraron un and pez. There was a coin in the mouth of the fish. Y hubo una moneda en la boca de uno de los and peces. He said, "Go pay your taxes and pay mine." Y dijo, con eso ve, paga tus impuestos y los míos también. Souls represent fishes. Las almas las representan los peces. Fishes represent souls. O mejor, los peces representan las almas. And fishes represent prosperity. Y los peces representan prosperidad. Are you here tonight? ¿Están acá esta noche? Fishes represent souls. Peces representan almas. And he said, in the mouth of that soul there is a coin. Y dijo, en la boca de esa alma hay una moneda. He was giving an illustration. Él estaba dando una ilustración. If you go out for fish, que si usted sale buscando peces, he will pay off whatever you need. Él va a pagar cualquier cosa que usted necesite. That's why the ministries that invest in souls, por eso los ministerios que invierten en almas, always have abundance. Siempre tienen en abundancia. This ministry, este ministerio, King Jesus ministry, el ministerio del Rey Jesús, has abundance. Tienen abundancia. Because the father of this house, porque el padre de esta casa, loves souls. Ama las almas. He's after souls. Él va en pos de las almas. He wants souls. Él quiere almas. So there is no lack in this house. Entonces en esta casa no hay escasez. This building is debt free. Este edificio está libre de deudas. Are you here tonight? ¿Están acá esta noche? Because this building was built for souls. Porque este edificio se construyó para las almas. If you go after souls, si usted va en pos de las almas, God will provide for you. Dios va a proveer para usted. There is a coin in the mouth of that soul. Hay una moneda en la boca de esa alma. You never know who you're evangelizing to. Usted nunca sabe a quién le está evangelizando. You never know who you're going to win for Jesus. Nunca sabe a quién se va a ganar usted para Jesús. Están aquí hoy. There is a promise behind soul winning. Hay una promesa detrás del ganar almas. The motivation is not money. La motivación no es dinero. The motivation is love. La motivación es amor. But if you go after what God loves, pero si usted va en pos de aquello que Dios ama, God will provide for you. Dios va a proveer para
para usted. Me personally. Yo personalmente. God has provided all of my needs. Dios ha provisto todas mis necesidades. God gives me in abundance. Dios me da bien abundancia. So I continue to go after souls. Así que sigo saliendo en pos de almas. That's what God wants. Eso mismo quiere Dios. Every time I invest in souls. Cada vez que yo invierto en almas. God multiplies what I give. Dios multiplica lo que yo di. Anytime that offerings are collected in this altar. En cualquier momento que las ofrendas se recogen en este altar. And you sow. Y usted siembra. You must know that you're sowing into a soul-winning house. Usted tiene que saber que está sembrando en una casa que gana almas. Are you here tonight? ¿Están aquí esta noche? Say, touch your neighbor and tell him. Toque al vecino y dígale. There is a coin in the mouth of the fish. Hay una moneda en la boca de ese pez. So number two, God's vision for humanity. Así que número dos, la visión de Dios para la humanidad. And number three. Número tres. God's availability for people. La disponibilidad de Dios para la gente. God is available. Dios está disponible. When we are not available, cuando nosotros no estamos disponibles, God is available. Dios sí está disponible. You must know this. Usted tiene que saber esto. God is available for people. Que Dios está disponible para la God gente. Is ready. Dios está listo. If right now you go outside, si ahora mismo usted sale and you go out, y sale and you say, Lord, I want to win a soul, dice, Dios, me quiero ganar un alma. God says, good, I'm available. Dios dice, qué bueno, estoy disponible. Lord, I want you to use me to heal somebody that's sick out there. Si usted dice, Dios, quiero que me uses para sanar a alguien que anda enfermo allá afuera. God doesn't say, well, I don't have time. Dios no te dice, uy, no tengo tiempo. Okay, I have many things to take care of. Tengo demasiadas cosas que hacer hoy. No. No. God is available. Dios está disponible. Dije, Dios está disponible. I said, God is available. Dios está disponible. God is available. Si te levantas a las 4 de la mañana. If you wake up at 4 a.m. Y dejas tu cama. And you leave your bed. Y di, Señor, llévame a alguien que está perdido. And you say, God, lead me to someone who's lost. Dios no dice, okay, estoy dormido, no me molestes. God doesn't tell you, well, I'm sleeping now, Dios don't dice, bother me. Yo estoy disponible. God says, I am available. Vamos. Let's go. Vamos, yo voy contigo. Let's go, I'll go with yo you. Yo voy contigo. I'll go with you. Dios está disponible. God is available. Tienes que tener esa revelación. You need to have that revelation. Dios está disponible. That God is available. Si tú dices, if you say, quiero ganarme las almas que nadie le importa. I want to win the souls that no one cares about. Quiero ir a Miami Beach. I want to go to Miami Beach. Quiero ir a South Beach. I want to go to South Beach. Tal vez algunos aquí. Maybe some here. Dicen, yo no estoy disponible. Say, I am not available. Pero Dios dice, yo estoy disponible. But God says, I am available. Yo voy contigo. I'll go with you. ¿A dónde quieres ir? Where do you want to go? Yo voy contigo. I'll go with you. Dios está disponible. God is available. Dije, Dios está disponible. I said, God is available. Dije, Dios está disponible. I said, God is available. ¿Cuántos quieren trabajar con Dios? How many want to work with God? ¿Cuántos quieren ir con Dios? How many want to go with Dios God? Está disponible. God is available. A cualquier hora. Anytime. A cualquier día. Any day. En tus vacaciones. On your vacation. Dios está disponible. God is available. En cualquier momento. Anywhere. Dios está disponible. God is available. That is how much he values humanity. Tanto así valora la humanidad. He is available. Él está disponible. At whatever time. Cualquier hora. Even at the worst time of your life. Aún en el peor momento de tu vida. Puedes estar pasando el peor momento de tu vida. You can be going through the worst moment of your dice, life. Y Dios dice, yo estoy disponible. I don't say, I am available. Are you here tonight? ¿Están acá esta noche? Yo he ido a vacaciones. I've been on vacation. Y estoy en vacación con mi esposa. I'm with my wife on vacation. Cuando yo estoy de vacaciones. When I'm on vacation. No quiero saber nada de nadie. I don't want to know anything about anybody. Yo sé que ustedes cuando ustedes están en vacaciones quieren llamar a sus discípulos. But I know when you're on vacation you want to call up your disciples. Yo no. I don't. Cuando estoy en vacaciones. When I am on vacation. Quiero descansar. I want to rest. Porque en mis vacaciones I earn them. Because yo me gano la, me merezco las vacaciones. I work hard. Tengo que trabajar duro. So I like to rest. Entonces me gusta descansar. But always in my vacation. Pero siempre durante mis vacaciones. God said, you're on vacation. Dios me dice, tú estarás de vacaciones. But I'm not. Yo no lo estoy. So win the guy in the hotel. Así que gánate aquel hombre en el hotel. Win the guy that serves you food. Gánate aquel señor que te sirve la comida. Win the guy that carries your luggage. Gánate al hombre que te está cargando las maletas. But since I have the revelation. Pero como yo tengo la revelación. That God is available. De que Dios está disponible. I can't help myself. Entonces pues yo no lo puedo so evitar. Say with me, God is available. Dígalo entonces, Dios está disponible. Dios. Say God. Está disponible. Is available. ¿Cuál es la revelación de Dios para las personas? So then what's the revelation of God for people? Su valor, his value, su visión, his vision, y su disponibilidad, and his availability. The revelation of God for the evangelist. La revelación de Dios para el evangelista. What is the revelation of God for an evangelist? ¿Cuál es la revelación de Dios para el evangelista?
What should be our thinking? ¿Qué debe ser? ¿Cuál debe ser nuestra manera de pensar? It should be this. Debe ser esta. What can I do for people? ¿Qué puedo hacer yo por la gente? What can I do for people? ¿Qué puedo hacer yo por la gente? This person is serving me food. Esta persona me está sirviendo comida. What can I do for him? ¿Qué podré hacer yo por él? What can I do for him? ¿Qué puedo hacer yo por él? I could pray for him. Puedo orar por él. I could preach to him. Puedo predicarle. I could minister to him. Puedo ministrarle. So an evangelist, así que un evangelista, you must always have this way of thinking. Siempre tiene que tener esta manera de pensar. What can I do for people? ¿Qué puedo hacer yo por las personas? This message, this este teaching, mensaje, esta enseñanza, is not for egotistical people. No es para gente egoísta. That is always thinking about themselves. Que siempre anda pensando en ellos mismos. You want to be a blessing to somebody else. Usted quiere serle de bendición a otra you persona. Must think, entonces usted tiene que pensar. What can I do for people? ¿Qué puedo hacer yo por la gente? Amen. Amen. So say with me, the evangelist. Se diga conmigo, el evangelista. Our motivation. Nuestra motivación is love. Es amor. Tonight. Esta noche. Now that we've got that. We learned that. Ya que aprendimos eso. Everything that we do, we must do it with love. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo con amor. Now I want to teach you fear versus boldness. Ahora quiero enseñarle acerca del temor versus el denuedo. This is the last class. Esta es la última clase. So there's the majority of you have been here the last three classes. This is your last one. La mayoría de ustedes estuvieron las últimas tres clases. Esta fuera su última. But we want to make sure. Pero queremos asegurarnos. That when you finish this class. Que cuando usted termine esta clase. That you go out with boldness. Que usted salga de aquí con denuedo. Now, what is fear? Ahora, ¿qué es temor? The concept of fear. El concepto de temor. Comes from the Greek word phobos or phobia. Viene de la palabra griega phobos, o sea, fobia. Meaning that which provokes a person to escape or run away. Que significa algo que provoca que una persona huya, que la persona escape. A person that is fearful, una persona que es temerosa, is provoked to escape or run away. Es provocado a huir, es provocado a escapar. Have you ever run away? ¿Usted en algún momento ha escapado de algo? Because you have fear. Porque usted ha tenido temor. The Greek word for fear is delia. La palabra griega para temor es delia, which means cowardice, que significa cobardía, shyness, timidez, and shame, y vergüenza. So these are some definitions of fear. Así que estas son algunas definiciones, okay, de temor. To escape, escapar, to run away, el huir, to be a coward, ser cobarde, to be shy, ser penoso, and to have shame, y tener vergüenza. That is the concept of fear. Ese es el concepto del temor. Now, what is the biblical definition of fear? Ahora, ¿cuál es la definición bíblica del temor? The Bible calls fear an evil spirit. La Biblia le llama al temor un espíritu malo. And this spirit, y este espíritu, prevents us from taking action. Nos impide a nosotros que tomemos acción. By making us run from challenging situations. Al hacer que nosotros salgamos huyendo de situaciones que nos retan. Digan conmigo, el temor. Say it with me, fear. Es un espíritu. Is a spirit. Okay, fear is a spirit. El temor es un espíritu. You must hate fear. Usted tiene que odiar el temor. This spirit does not operate alone. Este espíritu no opera solo. It works in cooperation with intimidation. Trabaja en cooperación con la intimidación. It causes one to act with cowardice and shame. Hace que uno se comporte de manera cobarde, que uno se avergüence. That's what fear does. Eso es lo que hace el temor. That's what this evil spirit does. Eso hace este espíritu maligno. It influences us to be cowards. Nos influye para que nosotros seamos cobardes. To be full of shame. Que estemos llenos de vergüenza. To be shy. Que seamos penosos. The spirit of fear does that. El espíritu de temor hace eso. Its goal, su meta, is to enslave and punish us physically, emotionally, and spiritually. Es esclavizarnos y castigarnos emocionalmente, físicamente y espiritualmente. And as we have learned, y como ya hemos aprendido, fear is the perversion of the imagination of God. El temor es la perversión de la imaginación de Dios. So fear makes us cowards. Así que el temor nos hace cobardes. It makes us shame. Hace que estemos avergonzados. If we hear all these testimonies, si escuchamos todos estos testimonios, and we go out, y salimos, and we don't do anything, pero no hacemos nada, and we just run away, y salimos huyendo, that's being a coward. Eso es ser cobarde.
After this class, luego de esta clase, we tell you, le decimos a usted, we taught you for 4 weeks. Ya le hemos enseñado 4 semanas. We want you to go out, queremos que ahora usted salga, and win one soul, que usted se gane un alma, and apply what you learned, aplique lo que ha aprendido, and bring them to get baptized, traiga a lo que sea bautizado, connect them to the church, conecte a esa persona a la iglesia, just like someone brought you, así como alguien lo trajo a usted. And if we go, y si nosotros salimos, and we don't do it, y no lo hacemos, and we try to escape, y tratamos de escaparnos, and we try to run away, tratamos de huir, that means we're cowards. Significa que somos unos cobardes. And that the spirit of fear causes that. Y eso lo ocasiona el espíritu de temor. Do you want to be a coward? ¿Usted quiere ser un cobarde? Do you want fear to influence you? ¿Usted quiere que el temor lo influya a usted? Or do you want to be bold? ¿O usted quiere tener denuedo? I said, do you want to be bold? ¿Usted quiere ser osado? Do you want to be bold? ¿Usted quiere ser osado? Do you want boldness tonight? ¿Usted quiere denuedo esta noche? God brought you here tonight. Dios te trajo esta noche. For you to receive supernatural boldness. Para que recibas osadía sobre natural. The children of God, el pueblo de Dios, the sons of God, los hijos de Dios, must be bold. Tienen que tener de nuevo. Tenemos que tener de nuevo. We must have boldness. Whose son are you? ¿Hijo de quién es usted? I said, whose son are you? Pregunto, ¿hijo de quién es usted? Who's your father? ¿Quién es su padre? You must have boldness. Usted tiene que tener de nuevo. You need to be like your father. Usted tiene que ser como su padre. You need to imitate your father. Tiene que imitar a su padre. You need to be bold. Tiene que tener de nuevo. You need to be bold as a lion. Usted tiene que tener la osadía del león. Our God is not a chicken. Mi Dios no es un pollo. He is a lion. Él es un león. He roars. Él ruge. Our God, nuestro Dios, is a consuming fire. Es un fuego consumidor. Our God, nuestro Dios, the Bible says he is a God of war. Dice la Biblia que es varón de guerra. I said he is a God of war. Dice la Biblia que es varón de guerra. You must be ready to go to war. Usted tiene que estar listo para irse a la guerra. But you need boldness to go to war. Pero usted necesita osadía para ir I a la guerra. I want to tell you. Who is your father? Quiero recordarle quién es su padre. If you're a son and a daughter of God, si usted es hijo o hija de you Dios, must be bold. Usted tiene que tener de nuevo. When I was growing up, cuando yo crecía, desde que yo era niño, since I was a little kid, mi papá natural, my natural father, somos 6 hijos. We're 6 kids. Y él siempre nos dijo, he always said to us, mi apellido es Zamora. My last name is Zamora. Y él nos sentaba, he would sit us down. Y él nos decía, he would say to us, ustedes son Zamoras. All of you are Zamoras. Ustedes son Zamoras. You are Zamoras. Nosotros no somos iguales a los otros. We are not like the others. Nosotros somos diferentes. We are different. Nosotros somos hijos de Dios. We are sons of God. Nunca dejes. Never allow. Un chiquito. A little kid. Nunca dejes. Never allow. Que nadie te pisotee. Anybody to step on you. Nunca dejes. Never allow. Que nadie te intimida. Anybody to intimidate you. Tú eres mi hijo. You are my son. Tú eres un Zamora. You are a Zamora. Si hay una lista con nombres, if there's a list with names, y tu nombre está ahí, and your name's on that list, todos deben de saber que no es un cualquiera. Everybody has to know you're not a nobody. Tú eres un Zamora. You are a Zamora. Así me decía mi papá. That's what my dad would tell me. Eso siempre me quedó. And that always stayed with yo me. Soy un Zamora. I am a Zamora. Él me dije, si tú estás trabajando, he said, if you're working, y un jefe te viene a gritar y humillarte, and some boss comes to scream at you and humiliate you, tú no tienes que rogarle a nada. You don't have to beg anybody. Tú eres un hijo de Dios. You are a son of God. Vete. Get up. Y Dios te va a dar un mejor trabajo. Leave. God will give you a better job. Pero no dejes que nadie te intimida. But don't you let anybody intimidate you. Toda mi vida, all my life, yo dije, yo soy Zamora. I said, I am a Zamora. Yo represento ese nombre. I represent that name. The Bible says in the book of Proverbs, dice la Biblia en el libro de Proverbios, that a good name is better than riches and gold. Que un buen nombre es mejor que el oro y la plata. So when I started reading the word, I said, wow, that's why my dad will tell me that. Cuando yo empecé a leer la palabra, dije, oh, por eso mi papá me dijo eso. You have a good name. Usted tiene un buen nombre. So I always looked at my name. I said, I can't let down this name. Entonces yo siempre miraba mi nombre y yo decía, yo no puedo decepcionar este nombre. If my pastor has 12 disciples, si mi pastor tiene 12 discípulos, and he goes down his phone list, y él se pone a mirar a su lista en su and teléfono, he sees Hubert Zamora, y ve el nombre Hubert he Zamora, must know that there's not any disciple that he has. Tiene que saber que ese no es un cualquier discípulo más que tiene ahí. I'm not talking about pride. Y no estoy hablando de orgullo. I'm talking about knowing who you are. Estoy hablando de que usted sepa quién usted es. Because when
when you know who you are, porque cuando usted sepa quién you're es, bold, usted tiene esposado, confident. Usted está confiado. That was just my last name. Eso fue solo por el apellido. That's just my natural father talking, o sea, to me. Mi papá biológico que me hablaba. But I want to tell you about your heavenly father. Pero le hablo ahora de su padre celestial. Who has a name that is above every name. Quien tiene nombre que es sobre todo nombre. And he tells you, you are my son. Y él te dice, eres mi hijo. You are my daughter. Eres mi hija. How dare you? ¿Cómo te atreves? Look at yourself like you're just nobody. Mirarte y considerarte que eres una nada. How dare you? ¿Cómo te atreves? Be afraid of the devil. Tenerle miedo al diablo. How dare you? ¿Cómo te atreves? Be afraid to do what I called you to do. Tener temor de hacer lo que yo te llamé a hacer. Don't you know who you are? ¿Acaso no sabe quién eres? You are my son. Eres mi hijo. You are my daughter. Eres mi hija. Be bold. Sé osado. Be bold. Sé osada. Sé osado. Be bold. Siempre he vivido con esa revelación. I've always lived with that revelation. Mi papá me enseñó. My father taught me. Que yo no soy cualquiera. That I am not just anybody. No porque nuestro no, estoy hablando porque soy hijo de Dios. But I don't mean it because our name is special. I mean because I am a son of God. Soy hijo de Dios. I must be righteous. Yo tengo que ser justo. I must be committed. Tengo que estar comprometido. I must sacrifice. Tengo yo que sacrificarme. I must obey what I'm told. Tengo que obedecer lo que me dicen que haga. If someone teaches me something, si alguien me enseña algo, I need to apply it. Yo tengo que aplicarlo. My name is involved there. Porque mi nombre está envuelto. I said my name is involved there. Dije que mi nombre está en el asunto. A good name is better than riches and gold. Y un buen nombre es mejor que oro y plata. What do people think when they look at your name? ¿Y qué piensan la gente cuando ven tu nombre? What do people think when they look at your name? ¿Qué piensan las personas cuando miran el nombre suyo? Coward, cobarde, uncommitted, falta de compromiso, full of excuses, te lleno de excusa. What do people think when they look at your name? ¿Qué piensan la gente cuando ven su nombre? When I see the name Guillermo Maldonado. Cuando yo veo el nombre Guillermo Maldonado. What do you think of? ¿Qué piensa usted cuando lo ve? A man of God. Ah, un hombre de Dios. A spiritual father. Padre espiritual. A man of faith. Hombre de fe. An apostle of Jesus Christ. Apóstol de Jesucristo. Okay, because of his fruit, you know them by their fruit. Y es por su fruto, porque uno los conoce según su fruto. But you are called out by your name. Pero a usted lo llaman por su nombre. You're known by your fruit. Usted es conocido por su fruto. But all fruits have names. Pero todos los frutos tienen un nombre. Apples. Manzanas. Bananas. Plátano. Pears. Peras. You're known by your fruit. Usted es conocido por el fruto. But you are called out by your name. Pero usted lo señalan, lo llaman por su nombre. Your name, cuando llamamos su nombre. What do we say about your name? ¿Qué decimos acerca de ese nombre suyo? Even Jesus. Hasta Jesús. Asked his disciples. Le preguntó a sus discípulos. Well, who do men say that I am? ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Peter said, "You are the Christ." Pedro le dijo, "Tú eres el Cristo." The Son of the Living God. El hijo del Dios viviente. Who do men say that you are? ¿Quiénes dicen los hombres que es usted? They need to say you are bold. Tienen que decir, ese es un osado. They need to say you are committed. Tienen que decir, ese es un comprometido. They need to say you walk by faith and not by sight. Tienen que decir, ese camina por fe y no por vista. Are you getting this today? ¿Están captando esto hoy? Toca a tu vecino y dile, ¿quién tú eres? Touch your neighbor, tell him, who are you? Call me whatever you want. Llámeme lo que me quiera llamar. But you will not call me a coward. Pero cobarde no me va a llamar. Call me whatever you want. Me dice lo que quiera. Call me fat. Quiere decir soy un gordo. Call me ugly. Quiere llamarme but feo. But you can't call me a coward. Pero cobarde, eso no My me lo puede decir. Not a coward. Mi papá no es cobarde. Daniel 11:32 says. Daniel 11:32 dice. But the people that know their God are strong. Que el pueblo que conoce a su Dios es fuerte. And shall do great exploits. Y que hará proezas. Are you here tonight? ¿Están acá esta noche? So say with me boldness. Díganlo conmigo de nuevo. What does fear cause? ¿Qué ocasiona el temor? What are the consequences of fear? ¿Cuáles son las consecuencias del temor? Are you learning tonight? Están aprendiendo esta noche. Who do men say that you are? ¿Quiénes dicen los hombres que son ustedes? I said, who do men say that you are? Pregunto, ¿quiénes dicen la gente que son ustedes? You must be bold. Usted tiene que ser osado. Are there men and priests here in this house? Aquí hay hombres.
Hombres, are there men here? You must be bold. Usted tiene que ser osado. You must protect your family. Usted tiene que proteger a su familia. You must protect your family. Usted tiene que proteger a su you familia. Must provide for your family. Usted tiene que proveerle you a su familia. You must be the first one to get up in your house to seek God. Usted tiene que ser el primero que se levante en su casa a buscar a Dios. Who does your wife say that you are? ¿Quién dice su esposa que usted es? Who do your children say that you are? ¿Quién dicen sus hijos que usted es? That's fine. You could act here. Porque está bien, aquí usted puede hacer el espectáculo. But what does your home say about you? Pero en su casa, ¿qué dicen allí? We must be bold. Usted tiene que ser osado. You can be a man and be afraid of your own family. Usted no puede ser un hombre y le tiene miedo hasta a su propia familia. To stand up and say, this house will honor God. El pararse y decir, en esta casa vamos a honrar a Dios. In this house at 6 in the morning, don't bother me, I'm with God. En esta casa a las 6 de la mañana no me molesten, estoy ahora con Dios. Are you here today? ¿Están acá hoy? Many times I'm with my wife. Muchas veces estoy con mi esposa. And she says, I'm feeling bad. Y me dice, me siento mal. I have a pain here. Tengo un dolor acá. I have a pain there. O tengo un dolor aquí. I don't look at her and say, go take a pill. Yo no la miro y le digo, pues tómate una pastilla. I said, lift up your hands right now. Yo le digo, levanta tu mano Father, ahora mismo. In the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I rebuke that spirit of sickness. Reprendo ese espíritu de enfermedad. I deliver my wife. Libero a mi esposa. Starts vomiting. Ella empieza a vomitar. And coughing. O a toser. And crying. O a llorar. Says thank you. Y me dice gracias. I ain't afraid. Yo no le tengo miedo. I don't care how much you know me. No importa qué tanto me conozcas. I'm even bold at home. Si yo hasta en mi casa soy osado. I'll pray for you. Yo oro por usted. You don't have to go to anybody else. Yo no tengo. You got a son of God at home. Usted no tiene que ir a buscar oración de otro. En la casa hay un hijo de Dios. You need to be in your house. Así tiene que ser usted también en su casa. You gotta go to the doctor. ¿Qué va a tener que ir al médico? You go to me first. Primero ven conmigo. I'll boldly pray for you. Porque yo voy a orar con denuedo. The Bible says. Dice la Biblia. To come boldly to the throne of grace. Que entremos confiadamente, o sea, con denuedo ante el trono de la gracia. What are the consequences of fear? ¿Y cuáles son las consecuencias del temor? Number one. Primero. Fear, el temor, cripples the supernatural in you. Va a paralizar lo sobrenatural en usted. If you're fearful, si usted es temeroso, nothing supernatural will happen in your life. Nada sobrenatural va a ocurrir fear en su vida. Cripples the supernatural in you. El temor paraliza lo sobrenatural Number two, en usted. Número dos. Someone who lives in fear, alguien quien vive en temor, lives in punishment. Vive en un castigo. Lives in punishment. Vive en un castigo. Number three. Número tres. Fear. El temor. Causes your anointing to be contaminated. Hace que su unción sea contaminada. Cuando usted tiene temor. When you have fear. Su unción es contaminada. Your anointing is contaminated. Porque hay mezclas. Because there's mixtures. Y su unción. And your anointing. Trabaja junto con el Espíritu de Dios. Works along with the Spirit of God. Entonces si usted tiene temor. So if you have fear. Usted está mezclando. You are mixing. Entonces su unción está contaminada. So then your anointing is contaminated. Number four. Número cuatro. Fear is an antenna to hell. El temor es una antena apuntando al infierno. Fear is a portal to hell. El temor es un portal al infierno. Whenever you fear, siempre que usted tema, you attract hell to you. Usted está atrayendo el infierno a usted. You attract demons to you. Usted atrae a demonios Then hacia usted. Spirits of intimidation come. Vienen entonces espíritus de intimidación. Spirits of rejection come. Espíritu de rechazo viene. Fear is a door to hell. El temor es una puerta al infierno. Just as faith is a portal to heaven, así como la fe es un portal al cielo, fear is a portal to hell. El temor es un portal al When infierno. You have faith and you believe, cuando usted tiene fe y usted cree, the heavens open for you. Los cielos se abren. When you have fear, cuando usted tiene temor and you're a coward, y usted es un cobarde, hell opens for you. El infierno se abre a usted. I said hell opens for you. Le dije que el infierno se abre a Are usted. You here tonight? Están acá esta noche. Number five. Número cinco. What you fear is what you will attract. Aquello que usted teme es lo que usted va a traer. Job 3:25. Job 3:25. What I fear most descended on me. Y lo que más temí me sobrevino. My nightmare is now a reality. Mi pesadilla vino a ser mi realidad. So what you fear is what you will attract. Así que aquello que usted teme es lo que usted va a traer. If you fear to be rejected when you evangelize, si usted teme que lo van a rechazar cuando usted evangeliza, you will always be rejected. A usted siempre lo van a rechazar.
If you fear that a miracle will never happen, si usted teme que un milagro nunca va a ocurrir, a miracle will never happen. Entonces un milagro nunca va a ocurrir. If you fear, si usted teme that God is never going to use you, que Dios a usted nunca le va a usar, God is never going to use you. Entonces Dios nunca le va a usar. What you are right now, lo que usted es ahora mismo, is what you believe. Es lo que usted ha creído. Who you are right now, quien usted es ahora mismo, is what you believe. Es lo que usted ha creído. What you believe, lo que usted crea, whether true or not true, sea verdad o sea mentira, is true. Es su verdad. What you believe, lo que usted se crea, whether it's true or not true, is true because you believe it. Sea que eso es cierto o es falso, es su verdad porque eso es lo que usted cree. What you are right now is what you believe. Y lo que usted es ahora mismo es lo que usted ha creído. What you own right now is what you believe. Y lo que usted tiene en estos momentos es lo que usted ha creído. What you have accomplished in your life to this day is what you believe. Lo que usted ha logrado en su vida hasta este día es lo que usted ha creído. Whatever you believe becomes your reality. Lo que sea que usted se crea, esa viene a ser su realidad. Right there where you are. Allí mismo donde usted está. As pretty and beautiful as you are and handsome that you are. Así de bonita o de guapo que se ve usted ahora mismo. You can escape this fact. Usted esta verdad no puede escaparse de ella. That what you are right now is what you believe. Que lo que usted es en este momento es producto de lo que usted ha creído. And whatever you haven't believed, y lo que sea que usted no haya creído, is because fear has crippled that faith. Es porque el temor ha paralizado la fe. Because fear has contaminated your anointing. Es porque el temor ha contaminado su unción. Because fear has paralyzed the supernatural in you. Es porque el temor le ha paralizado lo sobrenatural en usted. Over 300 times in the Bible, más de 300 veces en la Biblia, it speaks about fear. Habla de temor. Dozens of times in the Bible, docenas de veces en la Biblia, the Word of God says to fear not. Dice la Biblia, no temáis. In the most popular psalm, y la canción más popular, Psalm 23, o el salmo más popular, even though el 23, I walk through the valley of the shadow of death, que dice que aunque ande por el valle de la sombra de muerte, I will fear no evil, no temeré mal alguno. Are you here tonight? ¿Están acá esta noche? Fear is a spirit. El temor es un espíritu. Number six, número 6, fear inside of you, el temor dentro de usted, calls out to fear outside of you, llama el temor que está afuera de usted. Number seven, número 7. Fear causes the gifts of God in you to turn off. El temor hace que los dones de Dios que están en usted se apaguen. We can activate you in all the gifts of the Spirit here. Nosotros le podemos activar a usted en todos los dones del Espíritu aquí. But if you fear, you turn the switch off. Pero si usted tiene miedo, entonces usted apaga. And you will not walk in any of those gifts. Y entonces no va a caminar en ninguno de esos dones. Fear causes the gift of God to turn off in you. El temor hace que el don de Dios en usted se apague. And number eight, y número 8. Fear prevents us from taking action. El temor nos impide que nosotros tomemos acción. El temor nos impide que nosotros tomemos acción. Fear keeps us from taking action. ¿Van a tomar acción? Are you going to take action? ¿Van a tomar acción y ganar almas? Will you take action and win souls? ¿Van a tomar acción y hacer discípulos? Will you take action and make disciples? ¿Van a tomar acción y ser una bendición a otros? Will you take action and be a blessing to others? The only thing that will stop you is fear. Lo único que usted le va a detener es el temor. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Segunda de Timoteo 1:7. For God has not given us a spirit of fear. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Fear has many enemies. El temor tiene muchos enemigos. And I want you to write them down. Quiero que usted lo anote. What are the enemies of fear? ¿Cuáles son los enemigos del temor? Number one is faith. Primero, la fe. Number two is love. Dos, el amor. Number three is peace. Tres, la paz. And number four, y número 4. The greatest enemy of fear. El enemigo mayor del temor is boldness. Es el denuedo. The greatest enemy of fear. El enemigo mayor del temor is boldness. Es el denuedo. Let's go to Proverbs 28:1. Vamos a Proverbios 28:1. Proverbio 28:1. Proverbs 28:1. ¿Están ahí? Are you there? Proverbios. Proverbs 28:1. 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga.
But the wicked flee when no one pursues him. Mas el justo está confiado como un león. But the righteous are bold as a lion. In English, en inglés, it says the righteous, dice que los justos, are as bold as a lion. Son así de osados como un león. I said the righteous, dice que el justo, are as bold, son tan osados, as a lion. Como un león. Are you righteous here tonight? ¿Usted justo aquí esta noche? I said, are you righteous here Pregunto, tonight? ¿Usted justo esta noche? To be righteous, para ser justo, means that you're in right standing with God. Significa que usted está en relación correcta con Dios. So the righteous, entonces el justo, are as bold, son tan osados, as a lion. Como el león. You must be bold as a lion. Entonces usted tiene que ser osado como un león. I said, you must be bold as a lion. Dije, usted tiene que ser osado como un león. Are you a lion tonight? ¿Es usted un león esta noche? Are you a lion tonight? ¿Usted es león esta noche? Say with me, I am as bold as a lion. Diga conmigo, yo soy osado como el león. Pero díganlo como que si lo creen. But say it like you believe it though. I am as bold as a lion. Diga, yo soy osado como el león. I am as bold as a lion. Soy osado como el león. Say it until you believe it. Dígalo hasta que usted se lo crea. I am as bold as a lion. Diga, soy osado como el león. I am as bold as a lion. Soy osado como el león. Cierra tus ojos. Close your eyes. Y di, yo soy osado como un león. Say it, I am bold as a lion. Soy osado como un león. Say it, I am bold as a lion. Muchos no lo están diciendo. Many aren't saying it. And I'm looking at you. Y te estoy mirando. And you're not saying it. Y usted no lo está diciendo. I am as bold as a lion. Diga, soy, tengo el denuedo del león. You need to stop caring what other people think about you. Usted tiene que dejar de importarle lo que los demás puedan pensar de usted. Lions don't care what people, other animals think about them. A los leones no le importa lo que piensen los otros animales de ellos. Lions do not care what the elephants think about them. A los leones no le importa lo que puedan pensar los elefantes. As a matter of fact, lions look at all the other animals and say, "You are my lunch." Es más, los leones miran a todos los demás animales y dicen, "Ustedes son mi almuerzo." Stop caring what people think about you. Deja que te importe lo que la gente puedan pensar de ti. If you are righteous, si usted es un justo, if you are right standing with God, si usted está correcto ante Dios, you need to be bold as a lion. Usted tiene que ser osado como el león. Are you here tonight? ¿Están acá esta noche? I'm not saying go be. No le estoy diciendo que vaya a ser un sinvergüenza y no le importa lo que nadie piense de usted. I'm not saying that you should be a shameless good for nothing and not care what people think. Yo no estoy hablando de eso. I'm not saying that. We must care. Si nos tiene que importar. About our testimony. Nuestro testimonio. We must care. Si nos tiene que importar. About how we walk before God and before people. Cómo caminamos delante de Dios y delante de las personas. But the Bible says. Pero dice la Biblia. That the righteous. Que el justo. I said the righteous. Dije que el justo. If you are righteous. Si usted es justo. If you are right standing with God. Si usted está parado correctamente ante if Dios. If you are an open book. Usted es un libro abierto. If you got nothing to hide. Y no tiene nada que esconder. Listen, you must be bold as a lion. Escuche, usted tiene que ser osado como el león. You ain't got nothing to prove to people if you are righteous. Si usted es justo, usted no tiene que demostrarle nada a nadie. God says the only thing that you have to prove. Dice Dios, lo único que sí tienes que comprobar. Is whether you will admire me or imitate me. Si es que me vas a admirar o me vas a imitar. If you are righteous. Si eres justo. You must imitate me. Entonces tienes que imitarme. I am the lion of the tribe of Judah. Yo soy el león de la tribu de Judá. I am bold. Yo soy osado. Be bold like me. Sé osado como yo lo soy. Jesus cast out demons. Jesús echó fuera demonios. Cast out demons like him. Ve y echa tú fuera demonios como lo hizo él. Jesus healed the sick. Jesús sanó al enfermo. Go heal the sick like he did. Ve tú y sana al enfermo como lo hizo él. Digan, soy audaz como un león. Say it, I am bold like a lion. My God, I feel like a lion right now. Dios mío, me siento como un león ahora mismo. I feel like a lion. Me siento como león.
Can you feel like a lion? ¿Usted se siente como un león, una leona? I'd rather be a lion than any other animal. Prefiero ser león que cualquier otro animal. I want to be a lion. Quiero ser un león. I said I want to be like a lion. Dije quiero ser como león. I'm not afraid to do it. Yo no tengo miedo de hacerlo. I'll do it. Yo lo haré. Who cares? ¿Qué importa? I'm just gonna do it. Voy a hacerlo. I'm just gonna do it. Simplemente lo voy a hacer. God says, go win that soul. Dios dice, vete y gánate el alma. What do you think the guy's gonna kill you? ¿Qué crees que aquel hombre le va a matar? What are you afraid of? ¿A qué le tiene miedo? Just do it. Vaya y hágalo. Be bold. Sea osado. Preach the gospel. Predícale el evangelio. Why bold as a lion? ¿Y por qué osado como el león? A lion is not the heaviest. El león no es el que más pesa. A lion is not the smartest. El león no es el más inteligente. A lion is not the tallest. El león no es el más alto. As a matter of fact, an elephant is three times taller than a lion. Es más, un elefante tiene tres veces la estatura que un león. Weighs 42 times more than a lion. Pesa 42 veces más de lo que pesa el león. Has a brain bigger than a lion. Tiene su cerebro más grande que el del león. Has three times more neurons than a lion does. Tiene tres veces más la cantidad de neuronas que But tiene el león. The difference? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? It's not the size. No es el tamaño. It's not the weight. Ni lo que pese. It's not the brain. Ni el tamaño del cerebro. It's the attitude. Es su actitud. The attitude of the lion. La actitud del león. The lion's attitude. La actitud del león. Makes him bold. Hace que este sea osado. I said the lion's attitude. Dije que la actitud del león makes him bold. Hace que sea osado. You must have a bold attitude. Usted tiene que tener una actitud osada. You can't take no for an answer. Usted no puede aceptar no como respuesta. You can't take doubt for an answer. No puede recibir la duda como you respuesta. You can't take failure for an answer. No puede recibir el fracaso como respuesta. You're bold. Usted es osado. I'm not gonna give up. Yo no me voy por vencido. I'm gonna persevere. Yo voy a perseverar. I'm gonna keep winning souls. Voy a seguir ganando almas. I'm gonna keep making disciples. Voy a seguir haciendo discípulos. I'm gonna keep multiplying myself. Voy a seguir multiplicándome. I'm gonna keep bringing people to the water baptism. Voy a seguir trayendo personas a las aguas de bautismo. Si alguien me deja tirado, if someone just leaves me, después que yo le invertí a él, after I invested myself, después que yo them, le amé a él, after I love them, está bien. It's okay. No voy a dejar que ni me duele. I'm not even gonna let that hurt me. Voy a tener la actitud. I'm gonna have the attitude. De una persona audaz. Of a bold person. Nada me va a parar. Nothing's gonna stop me. Voy a seguir adelante. I'll keep going. Voy a perseverar. I will persevere. Be bold as a sea osado como el león. What makes him bold? ¿Qué hace que este sea audaz? His attitude. Su actitud. His attitude. Su actitud. Stop having a coward attitude. Deje de tener la actitud de cobarde. Stop having a weak attitude. Deje de tener una actitud débil. Stop having a rejection attitude. Deje de tener la actitud de rechazo. Nobody loves me. Ay, nadie me ama. Nobody cares about nadie me. Nadie le importa mi vida. No, no one calls me. Nadie me llama. My mentor never calls mi mentor nunca me llama. He's never there for me. Nunca está disponible para He's mí. All, he never calls me. Se nunca me llama. All this rejection. Y todo ese rechazo. That's not the attitude of ¿se God. ¿No es la actitud de Dios? Nobody calls me. Nadie me llama a so mí. Pick up the phone and you call them. Agarra el teléfono y llámelo usted. Nobody calls me. Ay, nadie me llama. No one's available. Nadie está disponible. Who cares? ¿Qué importa? God is always available. Dios siempre está disponible. Clama a mí. Cry out to y me. Yo te responderé. And I will answer. Clama a mí. Call on me. Y yo te responderé. I will answer. Y te enseñaré. And I will show cosas you grandes. Great and mighty y ocultas things. Mighty things. Que nunca has visto. That you know not of. Stop being a coward. Deje de ser un cobarde. Stop being so rejection. Deje ese rechazo. Stop crying so much. Deje la lloradera. Some believers cry for everything. Creyentes que lloran por todo. Some people complain for everything. Y otra gente que se queja de todo. Stop complaining. Deje la queja. I hate complaining. Yo odio la queja. I hate complaining. Odio la queja. The other day I was driving. El otro día estuve manejando. With my wife. Con mi esposa. And I told my wife. Le dije a mi esposa. Le dije a mi esposa. I told my wife. Dime la verdad. Tell me the truth. You're my wife. You know me. Tú eres mi esposa, tú me conoces. Tell me the truth. Dime la verdad. Do you hear me complaining? ¿Tú me escuchas a mí quejarme? Tell me, I want to know. Yo quiero saber, dime la verdad. Am I a complainer? Yo soy uno que siempre se está quejando. Do I complain? Yo soy un quejón, siempre he me estoy quejando. No, babe. Me dice, no, you mi don't amor, complain. No. Tú no te quejas. I was like, thank you, Lord. Yo dije, gracias, Señor. I hate complaining. Porque yo odio la queja. I hate it. Yo lo odio. I don't want to complain. Yo no quiero quejarme. People that complain are ungrateful. La gente que se queja son malagradecidas. Always complaining about everything. Siempre quejándose de todo. Stop complaining. Deje la queja. Be grateful. Sea agradecido. Thank God. Dele las gracias a Dios.
Paul said in Philippians, dijo Pablo en Filipenses, I learned the secret of being content, having a lot and having little. Aprendí el secreto de estar contento, sea que tenga poco o que tenga mucho. Stop complaining so much. Deje con tanta quejadera. Trust God. Confíe en Dios. I hate complaining. Yo odio, detesto esa queja. Listen, if I catch myself complaining, mira, si yo mismo me agarro que estoy haciendo quejas, yo mismo me hago así. Shut up. Cállate. I hate complaining. Esa queja no me gusta. No me gustan las quejas. Like, para de quejarte. Complain. Stop with the complaining, bro. Clama a mí. Cry out to me. Y yo te responderé. And I'll answer you. Quéjale a Dios. Complain to God. Que él sabe, ya te conoce todo. He already knows it all. Ya sabe. He already knows. Ya sabe. He already knows. Ya sabe la pata cual cojeas. He already knows, you know, what you're limping. Touch your neighbor and tell him stop complaining. Dígale al vecino, déjale la quejadera. Pare. Be bold as a lion. Sé osado como el león. Come boldly to the throne of grace. Ven confiadamente ante el trono de la gracia. I don't want to complain. Yo odio, yo no me quiero quejar. You know that every time that I complain, usted sabe que cada vez que yo me quejo, you know what I feel? ¿Sabe lo que yo siento? That I lose something. Que yo pierdo algo. I feel that's why I hate it so much. Y mire, eso es lo que siento y por eso lo odio tanto. When I complain, I feel that I'm losing things. Yo siento que cuando yo ando quejándome como que voy perdiendo cosas. In the spirit, I'm losing things. Como que en el espíritu estoy perdiendo trust. Cosas, perdiendo confianza. I'm losing faith. Perdiendo fe. I'm losing integrity. Perdiendo integridad. I'm losing loyalty. Perdiendo lealtad. Because then I'm talking bad. Porque entonces me pongo a hablar mal. I'm losing faithfulness. Estoy perdiendo la fidelidad. Every time that you complain, you lose. Cada vez que usted se pone a quejarse, usted pierde. But every time that you're grateful, you gain. Pero cada vez que usted es agradecido, thank you, Lord. Gracias, Señor. God says, I give you more. Dios te dice, te doy más. Thank you, Father. Gracias, Padre. Because even though I'm going through this, porque aunque estoy pasando esto, your rod and your staff, they comfort me. Tu vara y tu callado me infunden aliento. You gain something. Tú ganas algo. Be bold. Sea osado. Be bold. Sea osado. Be bold. Sea audaz. Be bold. Sea osado. Don't be a chicken. No sea un pollo, una gallina. Don't be a chicken. No sea una gallina. Be a lion. Sea un león. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Attitude. La actitud. Actitude. Your attitude. Actitude. Your attitude. Actitude. Your attitude. Actitude. Your attitude. Actitude. Yeah, your attitude. Are you receiving today? ¿Estás recibiendo hoy? Why am I telling you this? ¿Y por qué le digo todo esto? Because this is how you'll be a crazy evangelist. Porque es así que usted va a ser un evangelista de los locos. This is how you'll be a soul winner. Así es que va a ser un ganador de almas. This is how you'll never give up on people. Así es como usted nunca se da por vencido con la gente. This is how you'll persevere. Es así que usted va a perseverar. That's the right attitude. Esa es la actitud correcta. Talk about me all you want. Habla de mí todo lo que quiera. I still love you. Igual te amo. I still love you. Igual te amo. Backstab me. Méteme el cuchillo en la espalda. Métemelo. Go ahead and stab me in the back. Me lo saco. I'll pull it out. Lo limpio. I'll wipe it down. Te digo que te amo. I'll tell you I love you. Y corto un bistec con eso y me lo como. And I'll use it to cut my steak and I'll eat it. Attitude. La actitud. Attitude. La actitud. Attitude. La actitud. Be bold. Sell us. You know someone has something against you? ¿Usted sabe que hay alguien que tiene algo contra usted? Sea osado. Go tell him, I'm sorry. Ve y dígale, yo te pido disculpas. Whether you're sorry or not. Sea que usted me las pida a mí o no. I'm sorry. Yo lo siento. Forgive me. Perdóneme usted a mí. I'm sorry. Yo lo siento. I repent. Yo me arrepiento. Attitude. Esa es la actitud. Why am I talking about character all of a sudden? ¿Y por qué de pronto les estoy hablando de carácter? Because some of these little things. Porque algunas de estas cosas pequeñitas. If you don't conquer them. Si usted no las vence. Then what makes you think you're going to go help out somebody out there in the street? No sé qué le hace pensar que usted sí va a poder salir y ayudar a alguien que vea por la calle. These little dumb things will keep you paralyzed in your chair. A veces son estas cosas pequeñas tontas que lo mantienen paralizado allí en su silla. You have the attitude of Jesus Christ. Pero cuando usted tiene la actitud de Jesucristo. You have the boldness of a lion. Entonces usted tiene el denuedo del león. You don't let small things get to you. Y usted no deja que las pequeñeces lo afecten. You're bold. Usted es osado. I tell you this with love. Y esto se lo digo con amor. I have nothing against anybody. I'm telling you with love. No tengo nada contra nadie, se lo Be digo bold. Con amor. Sea osado.
What is boldness? ¿Y qué es denuedo? I want you to write it down. Quiero que lo anote. It is courage. Es coraje. It's to be daring. Es ser atrevido. It is bravery. Es tener ese coraje. It is valor. Es tener valor. It is to trust. Es confiar. When you confront fear. Cuando usted se confronta con el temor. To be bold. Tener denuedo. Is to be courageous. Es tener coraje. To trust. Confiar. When you confront fear. Cuando usted está enfrentándose al temor. You need boldness. Usted necesita denuedo. To commit to win souls. Para comprometerse a ganar almas. You need boldness. Usted necesita denuedo. To move in the supernatural. Para moverse en lo sobrenatural. You need boldness. Usted necesita denuedo. To take risks. Para tomar riesgos. You need boldness. Necesitas osadía. To stand somewhere. Para pararse en algún lugar así. And say, I have a message for all of you here. Y decir, tengo un mensaje para todos aquí. You need boldness. Usted necesita denuedo. To go in a supermarket and preach to somebody there. Para entrar a un supermercado y predicarle a alguien allí. You need the supernatural boldness. Usted necesita ese denuedo sobrenatural. So tonight, así que esta noche, we're going to renounce and cast out that spirit of fear. Vamos a renunciar y echar fuera el espíritu de temor. And activate supernatural boldness upon you. Y vamos a activar el denuedo sobrenatural en usted. Do you want that boldness? ¿Quieren ese denuedo? Do you want that boldness? ¿Quieren esa osadía? What are the effects of supernatural boldness? ¿Cuáles son los efectos del denuedo sobrenatural? And we finish with this. Y vamos a terminar con What eso. Are the effects? ¿Cuáles son los efectos of supernatural boldness? Del denuedo sobrenatural. Number one. Primero. It inspires other people to change. Inspira a otras personas a que cambien. 1 Samuel 14:6. You can read it later. Primera de Samuel 14:6 lo puede leer después. Your testimony. Su testimonio. Your risk. Su riesgo. Will inspire others to change. Va a inspirar a otros a que ellos cambien. When you are bold. Cuando usted es osado. It will inspire others to change. Va a inspirar a otros a que cambien. I said when you are bold. Dije que cuando usted es osado. It will inspire others to change. Eso va a inspirar a otros a cambiar. When you are bold. Cuando usted sea osado. It will inspire others to change. Eso va a inspirar a otros a cambiar. No one may know who you are right now. Puede que ahora mismo nadie sepa quién es usted. Tal vez nadie conoce quién es usted. Maybe no one knows who you are. Tal vez nadie lo reconoce a usted. Maybe nobody recognizes you. Pero un acto de osadía. But one act of boldness puede cambiar eso. Can change that. Nadie sabía quién era David. No one knew who David was. They thought Pensaron that he was the little shepherd boy. Que era el pastorcito, el niñito que andaba allá. As a matter of fact, es más, the day that he killed Goliath, el día que él mató a Goliath, that same day, ese mismo día, he had heard about Goliath, él escuchó de Goliath, and he left the sheep and went to his brothers. Él dejó las ovejas y se fue a donde estaban sus hermanos. ¿Sabes lo que le dijeron a sus hermanos? What are you doing here? ¿Tú qué haces aquí? And who did you leave taking care of the sheep? ¿Y a quién dejaste tú cuidando esas ovejas? No one had no idea. You're the little shepherd boy. Porque nadie pensaba más de él que ese era el pastorcito de las ovejas. But there was boldness upon him. Pero sobre él había un denuedo. And he said, that uncircumcised Philistine. Y él dijo, y ese filisteo incircunciso. How dare he defy? ¿Cómo se atreve este a retar the people of God? A los escuadrones de Israel. How dare he? ¿Cómo se atreve este? I will take it, I will kill him myself. Yo mismo lo agarro y lo mato. That's boldness. Eso es denuedo. After he did that step of boldness and killed Goliath. Después que él toma ese paso de osadía y mata a Goliath. Everybody knew who David was. Ya y si todo el mundo sabía quién era David. I'm not telling you this so you could be known by people. Ahora, no le digo esto para que usted sea reconocido por la I'm gente. I'm not telling you this so you could be known before people. No le digo esto para que usted sea conocido ante la gente. But heaven and hell will know who you are. Pero el cielo y el infierno sí van a saber when quién es usted. When you take a step of boldness. Cuando usted tome un paso de osadía. Because in heaven. Porque en el cielo. There is a of faith. Hay un lugar donde están los récords de la fe. Abraham is there. Y allí está Abraham reconocido. Are you there? All the people, allá? The men and women of faith was there. Todos los hombres y las mujeres de fe se reconocen allí. Even Rahab, who was a prostitute, is there. Hasta Rahab, la ramera, la reconocen allí.
Because she was bold enough to lie on behalf of Abraham. Porque ella tuvo el denuedo para mentir y proteger hacia Abraham. And because of her boldness, a prostitute is known as a woman of faith in the Bible. Y a causa de su osadía, una mujer que fue una prostituta es conocida hoy como una mujer de fe en la Biblia. So it doesn't matter how low you are in the ground. Así que no importa qué tan abajo esté usted. If you take a step of boldness, heaven and hell will know who you are. Si usted toma un paso de osadía, el cielo y el infierno van a saber quién es usted. Are you here tonight? Están acá esta noche. Take a step of boldness. Tome ese paso de denuedo. Will you be bold? ¿Usted va a ser osado? Will you do something crazy? ¿Usted va a hacer algo loco? Will you allow God to influence you? ¿Va a permitir usted que Dios lo influya? Supernatural boldness. Denuedo sobrenatural. So what does boldness do? What Entonces, are the effects of it? ¿Qué hace el denuedo? ¿Cuáles son sus efectos? Number one, it inspires other people to change. Primero, inspira a otras personas a que ellos cambien. It inspires other people to change. Inspira a otras personas al cambio. I'm the youngest of six brothers. Yo soy el más joven de seis hermanos. And sisters. Hermanos y hermanas. I was very little. Yo era muy chiquitito. And I look at my oldest brother. Miraba a mi hermano el mayor. And he got divorced. Él se divorció. I look at my oldest sister. Mi hermana la mayor. And she got divorced. Ella se divorció. I look at my other brother. Vi a otro de mis hermanos. And thankfully he didn't get divorced. Y qué bueno que él no se divorció. Then I look at my other brother. Pero luego miré a otro de mis hermanos. When he was in the world. Cuando él estaba en el mundo. And I said. Y yo dije. I don't want that in my life. No, yo no quiero todo eso en mi vida. There's a curse in my family. Hay una maldición en mi familia. Of divorce. De divorcios. Of relationships. De relaciones. I'm gonna break that curse. Y eso es maldición, yo la rompo. I'm gonna break that curse. Yo rompo esa maldición. And I said, God. Y dije, Dios. I refuse. Yo me rehúso. To touch a woman unless she's my wife. Tocar a una mujer a menos que ella sea mi esposa. No voy a tener una novia aunque sea mi esposa. I will not have a girlfriend unless she's my wife. Voy a cambiar la historia de mi familia. I will change the history of my family. Y todos mis amigos, and all my friends, acostándose con todas las mujeres, were sleeping with all the women, fornicando. They were fornicating, fornicando por allá, fornicating over here, fornicando por acá, fornicating over there. And they would tell me, "What happened, Hubert?" Y me decían, "Oye, Hubert, ¿qué pasa?" You can't get none. Pero no consigues nada. I said, "The devil can't get none." Y yo dije, "No, es el diablo que a mí no me consigue nada." I said, when I get married on this altar, yo le dije, cuando yo me case en este altar, I'm going to be a virgin. Yo voy a ser un virgen. I don't know how I'm going to do it. Yo no sé cómo lo voy a lograr. But I believe it. Pero yo creo que así These será. Pants are staying on. Y estos pantalones me los dejo abrochados. Young people, jóvenes, that's being bold. Eso es tener denuedo. No, I won't fornicate. No, yo no voy a fornicar. When I was in high school, cuando yo estaba en la secundaria, this is a little explicit. Esto es un poquito explícito. But a girl, pero una muchacha, she got on top of me, se me encaramó, and she wanted to do the thing. Y dijo, vamos que esto va. I pushed her out of the way. Yo la empujé para sacar. I am a man of God. Y le dije, no, yo soy un hombre and de I Dios. Ran. Y me fui corriendo también. It takes boldness to do that nowadays. Eso, toma de nuevo hacer algo así hoy día. I ran. Yo me mandé a correr. I literally ran. Literalmente me mandé a correr. Like Joseph ran. Así como habrá corrido José. Joseph ran naked. José se fue corriendo desnudo, pero salió corriendo. The next week. Al otro, de esa I otra got semana. Promoted as a deacon. This was years ago. Y esto hace muchos años, ¿no? Pero la otra semana, que después del incidente, me promovieron como diácono. That was years ago. Hace muchos años. Be bold. Venga de nuevo. Are you here tonight? ¿Usted está acá esta noche? What is that? ¿Qué es eso? Attitude. Eso es actitud. Attitude. Actitud. Lift up your hands. Levante su mano. Father, release right now.
Padre, desata ahora mismo. Supernatural boldness. De nuevo sobrenatural. Supernatural boldness. De nuevo sobrenatural. Pray in the Holy Ghost. Ore en el Espíritu Santo. Oh, Baba, my God, I feel something shifted right siento now. Siento algo que cambió ahora. Algo cambió en los aires. Something shifted in the air. Baba, shatra la bosa bala bakata baba. Oh, Baba, shatra la bosa bala bakata. Ora. Pray. Ponte de pie. Stand. Ponte de pie. Baba, shatra la bosa bala bakata. Oh, balababa bashatra la bossa babakatra. Tre balababa shatra yera la bomba babashoba babakatra. Tre yere le bomba balabo babosa baba. Pray in the Holy Ghost. Pray. Espíritu Santo. Ore. Pray. Ore. Josh, Orlando, Peter, come up. Come on for the words of knowledge. Sabo babababola babashaba balabo baba. Get a mic. Bomba babababo babalabo shaba la babaha. Levanta tus manos y ora en el Espíritu. Bomba la bosa, balaba la bacatra. My God, I feel that something shifted in the air. Siento que algo ha cambiado en los aires. Algo ha cambiado en los aires. Something has shifted in the air. Siento que tienen hambre por eso. I feel that you have a hunger. Siento que hay hambre. I feel that there's a hunger. Hay demanda. There's a demand. Hay demanda por ese denuedo. There's a demand for that boldness. Hay demanda por ese denuedo. There's a demand for that boldness. Esa actitud. That attitude. Esa actitud. That attitude. De un león. Of a lion. Esa actitud. The attitude. Que viene de that comes from God. Que viene del Espíritu de Dios. That comes from the Spirit of God. Levanta tus manos, baba, bola, baba, bashata. La 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 bosha, bala bahatra. Ora. Pray. Ora, baba, babolo, bashatra, la la bo, baba, ya la la bo, shala la 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 bo, shatra la la bo, kababa. Trova la boscia, tra la 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 boscia, tre la la boia, la la bacca, tra la bomba, ya la se, sa, sobaca, treba la bocca, baba basciata, tre la la boscia, ba la bacca, treba, ora, alto. Pray out loud. Alto. Out loud. Alto. Out loud. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Nombre que sobre todo nombre. Name that is above every name. Ahora mismo. Right now. Espíritu de Dios. Spirit of God. Desata. Release. Desata. Release. De nuevo. Boldness. De nuevo. Boldness. Sobrenatural. That is supernatural. De nuevo. Boldness. Sobrenatural. Supernatural boldness. Yo activo. I activate. Todo evangelista. Every evangelist. Yo activo. I activate. Todo discípulo. Every disciple. Yo activo. I activate todo creyente, every believer en de nuevo, in boldness, de nuevo, in boldness, sobrenatural, supernatural a la boldness. Cuenta de tres, when I count to three, tómalo, take it, una, one, una, one, una, one, dos, two, tres, tómalo, take it, tómalo, take it, tómalo. Take it. Vamos, salta. Come on. Salta. Shout. Grita. Rub. Grita. Shout. Levanta tus manos. Lift up your hands. De nuevo. Boldness. Viene sobre ti. Coming on you. Hay demanda de este lado. Hay demanda aquí. Hay demanda aquí. De nuevo. De nuevo. Duelo. Yo desato. Yo desato. De nuevo. Que esté en esta atmósfera. Tómalo. 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 Aquí en el medio. Aquí en el medio. Levanta tus manos. Tómalo. Tómalo. Ahora. Oh,
fuego, fire, 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 fuego de Dios, fire of God, de nuevo de Dios, boldness of God, fuego de Dios, fire of God, de nuevo de Dios, boldness of God. Si quieres ese fuego, if you want that fire, si quieres ese fuego, if you want that fire, a la cuenta de tres, when I count to three, aquí adelante, run up here, fuego, fire, fuego, fire, fuego, fire, fuego, fire, fuego, fire, fuego, fire, fuego, corre, fire, corre, 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 fire for souls, fuego por las almas, fire for souls, fuego por las almas, fire for souls, de nuevo por las almas, de nuevo, fuego, fire, fuego, fire, de nuevo, boldness, de nuevo, boldness. Peter, Orlando, go minister the fire, 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 fuego, minister fire, minister fire, minister fuego. Fuego, 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 fire, fuego, fire, 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 fuego, fuego, fire, fuego, 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 fire, fuego, 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 fire, 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 fire. Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego, recíbelo, recíbelo, fuego, fuego de Dios. Fire for souls. Fuego por las almas. Fire for souls. Fuego por las almas. Fire for the lost. Fuego por los perdidos. Fire. Fuego. My God, I feel fire. Siento fuego. 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 I feel the fire of God. Siento fuego de Dios. I feel the fire of God. Siento el fuego de Dios. Take it, take it. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo. Take it. Fire. 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 Fire for souls. Fuego por las almas. Fire for the lost. Fuego por los perdidos. Fire. Fuego. Los que están ahí atrás. People in the back. Recíbelo. Receive it. Fuego por las almas. Fire for the souls. Fuego. Fire. De nuevo. Boldness. Boldness. De nuevo. Be careful because there's no one behind them. Jesus. At the count of three, al contar a tres, I pray, Lord, yo oro, Señor, that you release fresh fire, que tú desate fuego fresco, fresh fire, fuego fresco, and supernatural boldness, y de nuevo sobrenatural, Spirit of God, Espíritu de Dios, I pray, yo oro, that you come upon everybody que here, tú venga sobre todo with aquí, boldness, con de nuevo, and fire, y con fuego, for the supernatural, por lo sobrenatural, for souls, por las almas, one, uno, one, uno, two, dos, three, tres, take it, tómalo, fire, fuego, fire, fuego, boldness, 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 de nuevo, fire, fuego, burn, quema, burn, quema, burn, quema, burn for the lost, quema por los perdidos. Está sobre ti. It's on you. Nadie te tiene que tocar. Nobody has to touch. Está sobre ti. It's on you. Está sobre ti. It's on you. Tómalo por fe. Take it by faith. Tómalo por fe. Take it by faith. Tómalo, tómalo. Take it, take it. Tómalo. Take it. Que te queme. Let it burn you. Que te queme. Let it burn you. Que te queme. Let it burn you. Y activo. I activate you. Y activo ahora. I activate you. En el poder sobrenatural de Dios. In the supernatural power of God. Y activo. I activate you. Y activo. Take it. Tómalo. You lost your fire. Si
perdido el fuego. Take it back again. Tómalo ahora otra vez. Take it back again. Tómalo otra vez. Tonight is the night. Tómalo. Tonight is the night. Esta es la noche. Esta es la noche. Esta es la noche. To catch on fire again. Para volver a prenderse fire fuego. For souls. Fuego por las almas. Fire for souls. Fuego por las almas. Peter, Josué, Orlando, if you have a word of knowledge, come here. Come, if you have one. Levante su mano. Lift up your hands. Y ore en el Espíritu. Pray in the Spirit. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Está desatando de nuevo. Is releasing boldness. There's a man here. Aquí hay un hombre. I believe you're like 34 around that age. Creo que tienes 34 años más o menos. And you have, I believe it's like a young daughter. Creo que tienes como una hija. And you've been believing for a source of provision. Has estado creyendo una fuente de provisión. Who is that man? Wave your hand. ¿Quién es ese hombre? Mueve la mano. Wave your hand to me. Mueve la mano para verte. Wave your hand. Wave your hand. Mueve la mano. If that's you, wave your hand. Si I want to pray for you. Mueve la mano, voy a orar. Come up por to usted. The front. Come up pase to the front, adelante. Come, come. Pase, pase que adelante, si es usted. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Father, right now I pray for Omar. Padre, ahora ora por Omar. Father, I thank you. Te doy gracias. Right now, in the name of Jesus. Ahora mismo en el nombre de Jesús. We release finances. Desatamos finanzas. The heavens open upon you, Omar. Yes. Los cielos se abren sobre ti, Omar. And God is going to release a source of provision. Y Dios va a desatar una fuente de provisión. Within the next 3 days. En los próximos tres días. Within the next 3 days. En los próximos tres. Going into the next 3 months, entrando los próximos tres meses, you will see sources of provision unfold. Has de ver puentes de provisión que se abren. And I even see a business plan. Y hasta veo un plan para negocios that God has given you. Que ya Dios te ha dado. And that business plan. Y ese plan de negocios is about to flourish. Está a punto de florecer. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Right now. Ahora mismo. I ask you to open heavens. Te pido que abra los cielos. And open doors for this. Que le abras puertas a este hombre. And that daughter, y esa hija, and that family, y esa familia, will be provided for. Que tengan provisión. Father, I thank you. Padre, te doy gracias. Because by the time he is 36, porque ya para cuando tenga 36, he will see. Él ha de ver. Abundance. La abundancia. Yes. Abundance. Abundancia. Abundance. Abundancia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Right now. Ahora mismo. That is. Ahí está. That is. Ahí está. Take it, take it, take it, take tómalo, it. Tómalo, tómalo, tómalo. Take it. Tómalo. But I called you to the front. Te llamé aquí adelante. Because I saw in the spirit. Porque vi en el espíritu. That behind you was a very rough life. Que detrás de ti hay una vida muy difícil. I see a lot of rejection in your life. Veo mucho rechazo que hubo en tu vida. You were rejected by your mother and by your father. Fuiste rechazado por tu madre y por tu padre. There's a lot of rejection by your family even. Hay mucho rechazo de tu familia también. You had a very difficult life. Tuviste una vida muy difícil. But one day something happened to you. Pero un día algo te pasó. You met Jesus. Conociste a Jesús. You never knew. Nunca sabías. That God could deliver you the way he did. Que Dios era capaz de liberarte de la manera que te liberó. But he brought you to this house. Pero te trajo a esta casa. And since that day there's been a hunger for souls. Y a partir de ese día ha existido en ti una hambre por las almas. And the reason why is. La razón por ello es. Because you always told yourself. Porque siempre has pensado.
I'm gonna do the impossible. Haré lo imposible. I will not allow. No voy a permitir. For people to go through what I went through. Que la gente pase por lo que yo pasé. So therefore, the Holy Spirit says to you today. Por eso te dice el Espíritu Santo hoy. I am empowering you with another dimension of bonus. Te empodero con otra dimensión de nuevo. From this moment and on. De este momento en adelante. Deliverance will flow out of your mouth. La liberación va a fluir de tu boca. Healing will flow out of your hands. Sanidad fluirá de tus manos. And you shall be known by the name of boldness. Y vas a ser conocido por el nombre osado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I even declare. Aún declaro. That as you move in this dimension. Que según te muevas en esta dimensión. Prosperity will follow you and your family. La prosperidad te seguirá a ti y a tu familia. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I release it upon you. Lo desato sobre ti. Ahora. Take it. Toma. Take it. There is a young man here. Whose name starts with the letter C. Su nombre empieza con la letra C. Who was abused either sexually or physically. Que fue abusado o físicamente o sexualmente. As a child. Cuando era niño. If you're bold enough, lift up your hand. Si tienes el denuedo de reconocerlo, levanta la mano. Who is that? ¿Quién es él? A young man. Un joven. Whose name starts with the letter C. Tu nombre empieza con la letra C. That was abused as a child. Fuiste abusado de niño. Lift up your hand. Levanta tu mano. Lift up your hand where you are. Levanta tu mano allí donde estés. No one? Nadie? We don't have to get specific in how you were abused. No tiene que dar cosas específicas de cómo fue el abuso. Who is he? Mi hijo fue abusado con 5 años de edad y yo estoy parada en la brecha por él desde esa fecha hasta ahora. Okay. Estoy orando por él porque él ha hecho 5 para matarse. Okay. Y él no está bien de salud. Carlos. Okay. It's okay. Her son. Her son was the person that was abused when he was 5 years old. His name is Carlos, and he's this is an act of boldness. I'm going to pray for him. Yo voy a orar por él, pero siento que es alguien que está aquí. But this is an act of boldness. Pero esto es un acto de denuedo. It takes boldness. Toma de nuevo to admit that's you. Admitir que estoy hablando de usted. But I feel that not only a blessing, but deliverance also is going to be released. Yo siento que hay una bendición que se va a desatar, pero también una liberación. So if there's anyone else, ¿hay alguien más? Lift up your hand. Levante su mano. Okay. This is what I felt. Esto es lo que sentí. ¿Eres tú? Is that you? Ven al frente. Come on. Ven al frente. Come on. Ven al frente. Come on. If that's you, you can come up to me after. Si es usted, se puede acercar también después. This is the word that I felt. Pero esta es la palabra que yo sentí. This young man is called to be a soul winner. Este joven es llamado a ser un ganador de almas. And because of that, y a causa de ello, the enemy tried to emasculate him. El enemigo trató de emasculate him. De quitarle la masculinidad. Tried to remove the identity of manhood from him. Trató de quitarle la identidad de hombre de él. So he would not feel brave. Para que no se sintiera con coraje. So he would not feel courageous. Para que no se sintiera con coraje. So he would not feel like a warrior. Para que no se sintiera como guerrero. And the enemy did this. Y el enemigo hizo aquello. Because God made this young man to be particularly brave. Porque Dios creó a este joven para que fuera de manera especial con to be braver than even the brave. Que tuviera más coraje inclusive de los que más valentía tuvieran. Particularly bold. Que tuviera mucha valentía y tuviera mucho de nuevo. To win souls. Que ganara almas. To preach. Que predicara. To move in deliverance. Que se moviera en la liberación. To be a warrior. Que fuera un guerrero. And the enemy came to steal that from him. Que el enemigo vino a robar. And I feel in the name of Jesus, y siento en el nombre de Jesús, that tonight the Lord restores it. Que esta noche el Señor se lo restaura. And the Lord removes the fear. El Señor quita el temor. The Lord removes the fear. El Señor arranca el temor. He removes the confusion. Arranca la confusión. And he fills that young man y llena a ese joven with his boldness. Con su denuedo. With his courage. Con su valentía. With his bravery. Con su coraje. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. I released yo desato the boldness denuedo of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. The bravery. La valentía. The identity. La identidad of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. No. Ahora. I want you to
lift up your hands. Quiero thank que usted you, levante Father, su mano. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Boldness. De nuevo. Yes. Lift up your hands. Levante su mano. Everyone here tonight. Toda persona aquí esta noche. That you are wearing glasses. Que usted tiene puesto espejuelos. God wants to heal you tonight. Dios quiere sanarle en esta noche. Everyone here, I want you to take off your glasses. Toda persona que tiene espejuelos, sáquese los espejuelos. Sáquese los espejuelos. I want you to take them off. Quítese los espejuelos. Everyone who has myopia. Todos los que tienen miopía. Cataracts. Cataratas. Any type of sickness in your eyes. Cualquier tipo de enfermedad de los ojos. The Spirit of God showed me. El Espíritu de Dios me mostró. That almost half of you que casi la mitad de ustedes is because of a generational curse. Lo tienen a causa de una maldición and generacional. Many people in your family have the same thing. Y muchas personas en su familia tienen and lo I want mismo. To break that curse. Y yo quiero romper esa maldición. Will you be bold to believe for your miracle tonight? ¿Usted tendrá el denuedo de creer por su propio milagro en esta noche? I believe it. Yo lo creo. I have 20/20 vision. Tengo visión 20/20. By the grace of God, my eyes are that I see perfectly. Por la gracia de Dios, por mis ojos veo perfectamente. And I want to pray. Y yo quiero orar. And I heard that God is going to put new eyeballs tonight. Y yo escuché que Dios iba a poner hasta nuevos globos oculares esta noche. A few months ago, I was in the Broward Church. Hace unos meses estuve en la iglesia de Broward. The King Jesus Broward. En el Rey Jesús de Broward. And the Lord told me. El Señor me dijo. And I had to take a step of boldness. Y tuve yo que tomar un paso de osadía. I said, there's people here that God is going to put new eyeballs. Dije, aquí hay personas que Dios le va a crear nuevos globos oculares. And a sign that he put new eyeballs. Y una señal que Dios le puso el globo ocular nuevo. Will be that the new eyeball will have a different color eye. Es que el color de la retina del nuevo globo ocular va a ser diferente al que tiene ahora. I said a new eyeball. Yo le dije un nuevo. So the sign that you receive new eyeball. Y la señal va a ser que usted tiene otro color. That your eyes will be a different color. Que sus ojos van a tener otro color. And I released that word. Yo desaté aquella palabra. And a week later. Una semana después. A lady ran after me in the hallway. Una señora vino corriendo detrás de mí en el pasillo. She said I had very, very bad vision. Me dijo, yo tenía la vista muy, muy mala. My eyes were brown. Mis ojos eran marrones. After you prayed, luego de que usted orara, I went to the doctor. Fui al médico. And I have 20/20 vision. Ahora tengo la vista 20/20. And my eyes are green. Mis ojos ahora son verdes. So I want to release that over you tonight. Así que quiero desatar lo mismo sobre usted en esta noche. Do you believe it? ¿Usted lo cree? Everyone who has problems with their eyes. Toda persona que tenga algún problema en los ojos. Don't look at me like I'm crazy. No me mire como que enloquecí. Well, I am crazy. Bueno, sí estoy loco, pero. I want you to lift up your hands. Igual quiero que usted levante las manos. And I'm going to believe for creative miracles in the eyes. Voy a creer por milagros creativos en los ojos. And it will be a prophetic sign. Y va a ser por señal profética. That you will see differently from now on. Que usted va a ver las cosas de manera distinta. You will see souls differently. De ahora en adelante va a ver las almas distintas. You will see people differently. Va a ver a las personas de manera distinta. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Right now. Ahora mismo. I command all sickness. Ordeno toda enfermedad. In the eyes. En los ojos. Todo espíritu de enfermedad. Every spirit of sickness. En todos estos ojos. In all of these eyes. Cataratas. Cataracts. Miopía. Myopia. Esquistomatismo. Stigmatism. Toda enfermedad en los ojos. Every sickness in the eyes. Yo lo echo fuera. I cast it out. De todos estos ojos. Out of these eyes. Ahora mismo. Right now. Rompo toda maldición generacional. I break every generational sobre sus ojos. Over their eyes. Sobre su línea sanguínea. Over their bloodline. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La rompo. I break it. Sé sano. Be healed. Sé sana. Be healed. No mañana. Not tomorrow. Ahora. Right now. Ahora. Right now. Ahora. Right now. Tómalo. Take it. New eyeballs. Nuevos globos oculares. Nuevos globos. New eyeballs. Nuevos ojos. New eyes. Ahora. Now. Ahora. Now. Ahora. Now. Ahora. Cierra tus ojos, cierra close tus eyes, ojos. Close your eyes. Padre, ahora mismo. Father, right now, desato. I release milagros creativos. Creative miracles. Milagros creativos. Creative miracles. En los ojos. In their eyes. Sé sano. Be healed. Receive new eyeballs. Reciban ojos nuevos. Now. Ahora. There it goes. There it goes. Está, there it goes. Está, there it goes. Ahí está. There it goes. Take your miracle. Tome su milagro. Take your miracle. Tómelo. Take your miracle. Tome su milagro. Receive your miracle. Reciba su milagro. Now. New eyeballs. Nuevos
usamos globos oculares. And as a sign, y como señal, that you put new eyeballs. Que tú has puesto nuevos globos oculares. Father, that the color will be different in their eyes. Padre, que el color de sus ojos sea distinto ahora. In Jesus' name, receive it now. En el nombre de Jesús, recíbalo ahora. People with arthritis being healed right now. Hay personas con artritis que ahora están siendo sanas. People with pain in their body being healed. Personas con dolor en el cuerpo que ahora están siendo sanas. Receive it now. Recíbalo ahora. Receive it now. Recíbalo ahora. There's a person that went to the doctor. Hay una persona que fue al médico. Something with your thyroid. Algo que tiene que ver con la tiroides. They want to remove your thyroid. Quieren removerle la tiroides. You have problems in your thyroid. Usted tiene algún problema con la tiroides. If that's you, lift up your hands. Si ese es usted, levante su mano. Wave your hands. Mueva la mano. And Father, right now, Padre, ahora mismo, I release the power of God. Desato el poder de Dios. Right there where you are. Stay right there where you are. Allí donde está, permanece. Yo desato allí. El poder de Dios. I release the power of God. And I pray that creatively you put new thyroids. Y yo oro que de manera creativa tú pongas tiroides nuevas. Now. Ahora. Thank you, Father. Thank you. Gracias, Padre. Gracias. Thank you. Thank you. Thank gracias, you. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. There's people in their ears being healed. Gracias. Hay personas que son sanas en God sus is oídos. Healing you now. Dios te está sanando ahora. Come on, lift up your hands. Vamos, levante su mano. Jesus, we give you.